Madrid. Ya está listo Eduardo Vizcayar con lo mejor del primer tiempo, ¿eh? Hasta ahora, José, me parece que la gran emoción se vivió allí, en el comienzo del partido, en los homenajes a Cruyff. Y en el encuentro no hubo mucho ruido y pocas nueces. Esta debió haber sido la jugada del primero. Se lo perdió inexplicablemente Suárez. Messi se toma la cabeza. Saque de arco. Cuerpea bien Suárez contra Ramos. No le comete falta al uruguayo. Ramos protestó y luego sería amonestado. Neymar le dice al Charrúa, hágalo. Y falla de modo increíble. Minuto 19. Messi con el tiro libre. Tendría uno. También Cristiano Ronaldo. Pelota por encima del travesaño. Ambos tuvieron remates por encima del travesaño. Pero mucho más participativo Leo Messi que Cristiano Ronaldo al cabo del primer tiempo. Minuto 19, Rakitic. Lo encuentra Suárez. Suárez que la coloca sobre el medio, media vuelta de Rakitic. Y hasta ahora la más difícil que ha tenido Keylor Navas. Como verán ustedes, mucho más juego del lado del ataque del FC Barcelona. El rechazo de Pepe no era bueno. De zurda le pega al croata. Responde muy bien el tico. Minuto 25, Cristiano sobre la banda derecha. Mano a mano con Mascherano. Le gana. Arrastra marcas. A la hora de pasar, creo que se engolosina, le pega de media vuelta. De zurda, respondía Bravo. Minuto 42, Iniesta jugando con Neymar. Intentaba con Messi. Por el fondo llegaba Dani Alves. Le pega fuerte. Nos guardamos la jugada polémica que la estaremos analizando en el próximo segmento. Aquella acción donde... Muchas gracias, José Ramón. Era nuestro reportero, nuestro sideline reporter AT&T Twitter. Gracias a José. Neymar o Messi. Leo. Messi. Arriba. En cross. Marcelo. Modric le pega. Luca no se animó. Luca desviado. El remate pedía en posición adelantada. Quiere jugar rápido. A ver. Pedía esa posición. Ahí se va Marcelo, que es el que tiene peligro en el Real Madrid. Marcelo en la frontal. La va a pisar. La entrega para Kroos. La pone Kroos. Segundo palo. Benzema empata el partido con una media chilena. Marcelo, el hombre más desequilibrante del Real Madrid en la primera mitad, lo vuelve a hacer en la segunda. Pues se está animando el Real Madrid en el final. Marcelo quiere jugar hacia atrás con Cristiano Ronaldo. Engancha y le pega de derecha a Cristiano. ¡Oh! ¡Pasó! El travesaño le dice que no va a ser R7. Están pagados R7. No pasan por gusto, ¿eh? Qué buena pelota para Gareth Bale. Gareth Bale se quedó bravo, le pega. Jordi Alba la terminó sacando. Qué momento que vive el Real Madrid y el... Por ahora llegando a 40 partidos, pero la está pasando mal en el final. Carvajal se viene. Que se va a tocar, atención con esta jugada. Gareth Bale, el centro pasado para Cristiano Ronaldo, que la baja y le pega Cristiano. ¡Oh!